hola, ¿cómo les va? Buen lunes para todos. Hoy lunes 29. Y si yo te digo lunes 29, 29, ¿a qué te has acordado? Claro, a los ñoquis, señores, ñoquis hoy en la cocina de Vamos Arriba. Vos y yo vamos a estar haciendo ñoquis de calabaza con salsa sorrentina. Así como lo escuchás. Y como yo sé que a vos te gusta que yo saque los ñoquis recién hechos, te voy a dar esa sorpresa. Mirá, me pregunta mi querido Fede Paz, ¿ñoquis al horno? Sí. Mirá, acá están. Es bueno. Mirá. Maravilloso. Me gusta sacarlos así, mirá, ñoquis gratinados con quesito provolone. Mirá, quiero que veas esto. Mirá. Mirá. ¿Ves? Wow. Ahí. Mirá, ¿ves? No seas malo. Ñoquisitos de calabaza, ahí están. Mirá. No se hace eso. No se hace. Salsita de tomate, no quesito derretido. Esto lo vamos a hacer hoy acá, en Vamos Arriba. ¡Qué belleza, qué belleza! Así queda, con un toquecito de albahaca. Los ñoquis te tienen que quedar bien, bien blanditos, ¿eh? Vamos a estar hablando de los ñoquis, vamos a preparar la salsa, vamos a gratinarlos. Y mirá, tomá nota si querés hacer estos ñoquis, ñoquis de calabaza gratinados. Vas a precisar para 5 personas aproximadamente 1 kilogramo de puré de calabaza, medio kilo de harina, 2 huevos, sal y pimienta a gusto, nuez moscada a gusto, un chorrito de leche y un toque de manteca. Y escúchame, te voy a decir algo. La calabaza, mira, quiero mostrarte, recién la quité del horno. Por supuesto que, por razones de tiempo, ya tengo el puré de calabaza preparado. ¡Wow! Pero ¿ves cómo tiene que quedar? Así, porque vos, después, lo que haces es ir sacando la pulpa de calabaza. ¿Ves? ¡Maravilloso! ¿Ves que está recién salida del horno? Y esto, vos lo que haces es preparar un rico puré de calabaza que en realidad le vas a poner sal, pimienta, nuez moscada, un toquecito de leche, manteca. ¿Qué haces? Calentás la leche con la manteca, se lo incorporás al puré y ahí le agregás la sal, la pimienta y la nuez moscada. Y lo vas probando, porque en realidad te tiene que gustar el puré, tiene que quedar rico, tiene que quedar cremoso. Como este que está acá, mirá. ¿Ves? ¿Ves la textura del puré? Mirá. ¿Ves? Así te tiene que quedar, de esta manera. No te olvides que la receta del gnocchi, siempre fue 1 kilogramo de puré, medio kilo de harina. Y después te voy a contar por qué. Vamos a arrancar con los ñoquis de calabaza. Vení para acá, venite para acá. No te olvides, escúchame bien lo que te voy a decir. Escribinos a nuestro WhatsApp y contanos todos tus tips sobre los ñoquis. Los haces de calabaza, los haces de papa, le pones albahaca. Los podés hacer de mil formas. Yo quiero saber cómo los haces vos. Rellenos que ya hicimos, como bien dice Alexis. Contanos todo vía WhatsApp. Dale, no te olvides. Mirá. Acá tengo la calabaza y el huevo. Pero escúchame bien. ¿Cuál es la proporción que tenés que manejar de los ñoquis? Yo te voy a contar. Y te lo voy a traer a colación con una breve reseña de lo que es el ñoqui. Hay dos historias. Te voy a contar una ahora. Una refiere al Piamonte. Al Piamonte, un pueblito hace muchos años atrás que vivía prácticamente de la cosecha de trigo. ¿Qué pasó? Con el poco trigo que había, había muchísima papa y mezclaron el poco trigo con la mucha papa. Y de ahí surge el ñoqui. Por eso, la receta del ñoqui, la que tenés que manejar, es por cada kilo de papa, medio de harina. O sea, mucha papa, poco trigo. Entonces, por cada kilo de calabaza, medio kilo de harina. Esa es la proporción. Y menos también. Así el ñoqui te va a quedar bien, bien livianito. Acá tengo 1 kilo de calabaza, 2 huevos de puré de calabaza en realidad. Que como te dije, lo hicimos bien sencillo. Sal, pimienta, nuez moscada, manteca y apenitas
un chorrito de leche. Vos vas mezclando todo esto, como te dije, el kilo de puré de calabaza y medio kilo de harina. Acá estamos haciendo aproximadamente un kilo y medio de preparación de ñoquis. Y no lo tenés que amasar, eso es importante. Yo voy a juntar todo esto. ¿Ves? Así. Ahí, mirá. ¿Ves? Si vos le seguís incorporando harina a esto, por supuesto que va a absorber. Pero no te va a quedar con esa textura que tiene que tener el gnocchi de que se desarma en boca. ¿Está? Y no lo estoy amasando, simplemente los estoy incorporando. Harina y el puré de calabaza. ¿Ves bien? ¿Ves que toda la harina va a ser absorbida por la calabaza? Por supuesto, tenés que tener en cuenta que el puré tiene que estar helado, no, frío. Frío a temperatura ambiente está perfecto. Cosas que te pueden influir para el armado de tus ñoquis: la humedad, por ejemplo. Los días de humedad no son muy propicios para armar ñoquis. ¿Ves? Mirá cómo va. Ahí. Me preguntan por acá si lleva sal la masa. Yo, en realidad, no le pongo sal. Porque me parece que tiene que ser lo más neutra posible. Después la sal va a estar dada en la salsa. Como todo gnocchi, y sobre todo de Italia, esto va a estar terminado en la salsa. Y luego va a estar gratinado. ¿Ves? Ahí quedó. Entonces, luego de limpiarme bien las manos, con un poquito de harina para sacar el excedente que me quedó pegado en la mano, pero voy a seguir amasando. Amasando en realidad no. Ahora voy a correr esto para acá y voy a hacer esto, mirá, para que quede bien limpia la mesada, o por lo menos decente para poder trabajar bien. Ahí, ¿ves? Siempre prolijidad en la cocina. ¿Ves todo? ¿Ves lo que me sobró? Nada. Ahí, ¿ves? ¿Cómo te lo voy a mover para llevar, Rusito? Mirá. Haces esto. ¿Ves? Cada bollito lo agarrás y empezás a hacer así. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la... Qué grande, Jorge Drexler. Yo no sé de dónde soy. Por supuesto, no hay fronteras. Y menos para la gastronomía, señores. Mirá. ¿A vos qué te parece? A ustedes, en realidad, ahí que están en casa, o donde estén trabajando, ¿qué les parece? ¿El gnocchi sí o sí tiene que ser con vueltita del tenedor? Contéstenme, díganme qué les parece a ustedes. ¿O tiene que ser liso? Así nomás, cortado. Acá. Chicos, ¿a ustedes qué les parece? Pues los veo muy serios. ¿Qué? ¿Tiene que ser con vueltita el gnocchi o sin vueltita? Para mí tiene que ser. ¿Sabés por qué? O sea, yo te explico el temita de la vueltita. A ver. Es para que se impregne más la salsa. Exactamente. Para que la salsa quede con más... Ya lo dije. Muy bien. Pero por eso te estoy diciendo... Me estás copiando lo que... Entonces, o sea, a mí tiene que ser con vueltita hecha a tenedor. Ni siquiera con el aparato con tenedor específico de vueltita. A tenedor. Bueno, te agradecemos por el homenaje que me estás haciendo en vida, de verdad. Marcelo, gnocchi, porque no trabajo, ¿entendés? Sí, lo sé. Ya lo por sabés. Eso. Pero no vive Gil. No vive la. ¿Qué es? No. Mira, Alexis, te voy a contar. Como bien dice Federico Paz, la vueltita del gnocchi es para que la salsa se impregne. Vos haces esto y el gnocchi queda así, ¿ves? Con un huequito en el medio y rizado. Esto hace que la salsa se impregne mucho mejor en el gnocchi. Vos podés tener una maderita. Mi abuela, por ejemplo, tenía una maderita que la tuvo 50 años. Con esa misma maderita es que preparaba el gnocchi. ¿Ves? Lo podés hacer rápido, así. ¿Ves? Y ahí te va quedando el gnocchi. O lo podés hacer liso también. A mí particularmente me gustan lisos. Siempre tenés que procurar
que los ñoquis más o menos te queden del mismo tamaño. Entonces vas haciendo esto, nada más. ¿Ves? Ahí. ¿Ves? Adiós a todo. Ahí. Que te saqué de la amargura. Mirá. El mostrador ya no aguantaba más. Chicos, ¿saben qué? ¿Saben qué? Tengo a Sandra en línea. Sandra, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo, un placer. Sandra, feliz cumpleaños. Es el cumpleaños, gracias, de Sandra, chicos, gracias. Por favor. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Sandrita! ¿Cómo estás? Bien, ¡pará, pará! Mirá, pará, pará, pará. ¿Andy se fue o está acá? Pará, pará, pará. ¡Andy, vení! ¡Que te cases el Shenga! Es el cumpleaños de Sandra, por favor. ¿Qué? ¿La saludan? ¡Sandra! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla, Sandrita! ¡Sandrita! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Sandra, bien! ¡Sandra, Sandra! ¡Vamos para ahí! ¿A qué la caemos? ¿A qué la caemos? Un beso, mi hijo, lo seré también. Soy de Nacional. ¿Cómo lo seré? ¿Cómo lo seré? Le cantamos a seré. Sandrita, ¿a qué hora te caemos por ahí, más o menos? Venga, vengan, a la una de la tarde está bien. Vamos a la una de la tarde. Vamos para ahí. Ya les mandé, ya no tengo pronto para cocinar después. ¿Pero estás haciendo ñoquis? Sí, ya le mandé yo la fotito. ¿Qué? ¿Va la fotito? Ahora te vamos a mostrar la fotito, no, de tu somos 15 y más el casting que hay de Susana acá en el canal. Bien, los nenes, vamos todos por ahí. No, tremendo. Sandrita, feliz cumpleaños, te dejo acá con el Chao, maestro. Sandrita. Que termine muy bien, ¿eh? Dale, mis amores, gracias. Sandra, querida, muchas gracias por haberte tomado la molestia de comunicarte con nosotros justamente en el día de tu cumpleaños y elaborando ñoquis. Contame, ¿de qué lo estás haciendo? Mira, yo los hago desde que aprendí a hacerlos con puré de papa comprado. Y hoy les entreveré boñato, pero el boñato sí fresco, ¿está? Perfecto. Dos paquetes de papa, de puré de papa, natura, y al puré de papa yo lo cocino con un caldito, ¿viste? Después le rayo queso rallado, nuez moscada, lo condimento con todo, ¿está? Divino. No le agrego la leche, por supuesto, que lleva el puré, lo hago solo con la parte de agua, para que quede más durito el puré. Bien. ¿Tá? Le agregué un boñato grande que pesaría unos 600 gramos, más o menos, ¿está? Y después, ¿tá? Lo dejo enfriar bien, ¿tá? Le meto dos yemas, ¿tá? Y después me llevo un poco más de un cuarto kilo de harina. Y yo no uso sal, porque no uso ni sal en la salsa, uso mucho condimento, porque en casa son hipertensos y hay diabético y mi hijo es enfermo renal crónico. Entonces hay que evitar muchas cosas de esas. Hay que comer lo más sano posible. Pero estoy haciendo el truco con panceta y pulpa. Así que bueno. Un pedacito de pancetita al tuco le va bárbaro. Ay, me puse, sí, espectacular, Marcelo, la verdad. Qué lindo, Sandra. Sí. Y escúchame, ¿cuántos son para comer hoy al mediodía? Ay, mira, hoy al mediodía somos 5. 5, muy bien, Sandra. Con eso da y sobra, te aviso, para 5. Exactamente. Porque yo soy de afuera y no sirvo poquito. Es muy barata la receta de gnocchi, por eso rinde muchísimo. Fíjate que vas a hacer aproximadamente 1,5 kilos de preparación de y te va a dar y te va a sobrar para 5 personas. ¿Vas a ver la fuente que yo mandé de la foto? Ahora vamos la a ver la foto. Que hay. Claro, Sandra. Y escuchame una cosa, te mando un beso enorme, muchas gracias por comunicarte y te deseo que pases el mejor cumpleaños que puedas pasar. Mira, beso enorme para vos. Ya hablando con ustedes, es el mejor cumpleaños. Pero qué grande. Pará. Mirá la sorpresa que te traemos. Feliz cumpleaños, Sandrita. Feliz cumple. Ay, gracias, Juli, gracias. No te veo, no sé dónde estás, pero no te veo. Gracias. Soy, mira, fanática nacional. Yo cumplo 52 años. Imagínate que cuando chica sí te habré disfrutado. Con la vida, que es fanática de Peñarol, pero también. No. Me parece, no, yo escuché perfecto lo que dijo. No, decíle algo. Claro, te quiero, Sandra. ¿Tan rico? Pero, Jorge. Contame una cosa, ¿cómo estás vos para darle la vueltita al gnocchi? No. Mirá, yo hago esto. Lo cortás bien, ¿eh? A darle, a hacer esto, mirá. Bueno. Atentos todos. Bueno, muy bien. Bueno, va bien. A ver. Uno más. ¿Cómo se pegan, eh? Claro. Sos tramposo. No, está. Ahí está bien. A ver, mojalo un poquito ahí. Mojalo. Pon el tenedor acá. Ahí va. Entonces, vos lo que tenés que hacer es afirmarte un poquito que quede el huequito. A ver.
La verdad que sos el uno. Sos el uno, sos el uno. Gracias, muchas gracias por estar acá en la cocina de Vamos Arriba, el gran Jorge Cerezo. Y lo habremos disfrutado. Inolvidable esa final del mundo, ¿eh? Federico Paz. Inolvidable, inolvidable. Si habremos sufrido en esa final, señor. Son de esos eventos deportivos que uno se acuerda qué es lo que estaba haciendo. Totalmente. ¿Dónde vio el partido? ¿Cómo lo vio? ¿Con quién lo vio? Vos no eras nacido. Qué triste eso, ¿no? De interactuar con gente. Yo como el relator no lo quería ver. ¿Te das cuenta que el ruso nunca vio un equipo uruguayo campeón de América en el mundo? ¿Cómo puede? No, nunca lo vi. No, ¿cómo lo va a ver? No, sigue la letra. ¿Cómo no? Mirá cómo va hirviendo eso. Qué lindo que está, mirá. ¿Ves? Acá lo que pusimos es bien fácil. Cebolla de verdeo, ajo, cebolla blanca, todo a sofritar. Luego le agregamos tomate cherry y lo fuimos sofritando también. Luego tomate perita, los hongos previamente hidratados y unas hojitas de albahaca. ¿Por qué? Porque en esta salsa, voy a destapar acá, a ver, ¿ves? ¿Ves cómo ya van subiendo? Porque vos agregás los ñoquis y una vez que suben a la superficie, ya están casi prontos. ¿Ves? Vas a notar en un momento que están todos acá arriba. Todos en la superficie. De a uno van a ir flotando. Ahí lo tenés. Mirá qué lindo. Y luego, estos ñoquis, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a sacar, los vamos a ir sacando, los vamos a empapar en la salsa. Y a la salsa le vamos a agregar quesito provolone, que tengo picado por acá. Luego, arriba, un toquecito de parmesano, queso cuartirolo, y esto va a ir a gratinar al horno. Precalentado, 200 grados, hasta que vos veas que está todo doradito. Ahí los retirás y los servís. Nada más que eso. ¿Ves? Ya voy a sacar un par que ya subieron acá. Es más, los voy a terminar acá para ahorrar tiempo. Mirá, para que vos lo veas. A mí me gusta que vos vayas viendo. Mirá. Ahí. ¿Ves? Porque lo que le falta, lo termino acá. Y vos haces esto, ¿ves? Ahí. ¿Ves? Ahí están los ñoquisitos. Es más, esto los voy a dejar afuera porque si no es mucho. Mirá. ¿Ves el provolone? Con una cruz en la mano. Ahí. Y haces esto. Has venido hasta mí. Ahí. Si el ¿ves? Diablo me llama, y esto. No, mírame. Mírame. Si el diablo me llama. ¿Ves? Ahí. Y esto, acá, así, ¿ves? De los mundos que se hicieron, en el tercero nací. Quesito cuartirolo, quesito parmesano. Y esto, horno, precalentado, 200 grados, hasta que gratine. ¿Te gusta, Rusito? Sos el mejor, mira cómo te adoro, mira cómo va, mira. Eso es una postal. Fotito para mi amigo director. Director, le mando la foto. ¿Cuál querés? No, pero pará, Rusito. Fotito, esto no lo vas a sacar. ¿Y esto no es el plato? No. Está acá el plato. ¿Cómo? Esto, pero esto no se alcanza para todo. ¿Qué querés? Ay, Rusito, por favor. No te puedo creer. Ah, ya está. Por favor. Claro, Ruso, que es esto, Dios no mío, mal. Por favor. Por favor. Dios mío. Ahora sí, voy a sacar foto a esto. Dire. Habilita el Bluetooth que te lo mando. Va foto. Esta. Espectacular. El chiquito es la entrada, chicos. Vamos con la entrada. El plato principal viene después. Esta es la entrada. Ahí está. Nos vamos. Jorge, con dos temas. Voy a comprometer tu opinión con dos temas. El primero que nos digas, ¿cómo están los ñoquis? ¿Cómo están los ñoquis? De vista está bárbaro. Yo pensé que me iban a comer antes. Mientras vas probando, decime. Queja. Para el diario del lunes hoy, ¿qué tenemos? ¿Tú, el bien, diario del lunes? ¿Estuvo bien noche o no estuvo bien haber separado el fútbol? Para mí no. Para vos no.
Por varias razones, ¿no? Que las explicas hoy de noche. Sí, obviamente, porque queda feo decir no, claro, porque no. Claro. Pero digo, creo que hay varias razones por las que me parece que está mal. Las explicaba el y temprano me decías de un desafío. Sí, ¿cuál es el desafío? El desafío del equipo de fútbol sala femenino que yo dirijo contra el equipo de Canal 4 que ustedes decidan. Pero necesitamos... ¿Tiene que ser obviamente femenino el equipo? No, no. ¿Mixto puede ser? No, no, mixto y especialmente... Mirá, acá tenés cuatro. Acá tenemos cuatro. ¿Qué cuatro jugadoras? Por uno más. Pablito Magno. Los cámaras, la escribana, los productores. Alexis. Hay que organizar eso. Pero, hay que organizar eso, me gustó. Obvio. Y me jugamos, mirá lo que te digo, jugamos por un plato de ñoqui. ¿Cómo no? Proba, proba, a ver qué tal está el ñoqui de calabaza de Marcelo Borni. Espectacular. Corre. Muy bueno. Muy bueno, notable. Gracias, Jorge.